Y todos los caminos largos, me acorte, me viene recto. Ay, mamita Santa Tierra, mamita Caita, Chay, Chile, Bolivia, todas las colinas de andar, todos los valles, San Cajun. Dame suerte y felicidad en mi negocio, en mi diligencia, a salvo la Santísima Madre Tierra. Vamos a asomar a Pachamama. Haciéndote tu madre, madre tierra, suerte y fortuna. Dame suerte, dame fortuna, dame alegría. Dame valor y fuerza, cúrame de todos estos dolores, mamita Santa Tierra, en este alto, perdóname Dios Padre por todas mis equivocaciones, malas obras. Cúrame de todo dolor, de todo sufrimiento. Mamita Santa Tierra, mamita calle. Ay, mamita calle. Todos estos obsequios que te hago, Madre Virgen Soberana, escúchame y concedeme. No te pido, dame, mamita Santa Tierra. Salud mi vida. Ay, mamita Santa Tierra. Oh. Ah. ¿A dónde antes del viaje o a llegar el viaje o a andar allá como usted viste? Semejantes cordilleras, mucho más para allá. No, porque nosotros sin la tierra no somos nada. Nosotros somos nacidos de la tierra y también la tierra nos está ayudando a vivir algún alimento y todos los alimentos y todo hasta esto, Dios sabe sin la tierra. Entonces, para mí hay que muchísimo también ayudar a la tierra como ayudar entre nosotros. Y también cada uno tiene su inteligencia, mejor dicho. Cada uno tiene su capacidad, su estudio, tiene su norma cómo debe trabajar, cómo vivir. Yo creo que cualquiera no solo vive al aire. Entonces, primeramente, cualquier cosa es la tierra. Porque de la tierra somos nacidos, de la tierra somos vivir. Y los trabajos tenemos de la tierra. ¿Sí o no? Entonces yo creo en eso. Madre Tierra, esto te obsequio a fin de que Él me ayude en la Tierra. Y te vivo y te guapo con todos mis hijos en la Tierra. Pero si yo soy un tipo cobarde, yo no viajo más. No, señor. La Argentina va a viajar y va a viajar hasta el fin de mi vida. Porque ese tipo es dispuesto a eso.
Thank you.
él porque le gusta toda la vida, dice así es que va a viajar hasta que ya no pueda más ya andar así, recién va a dejar de joder. Si no, se va y se va. No, no para nadie, porque a veces se enoja cuando dicen que no vaya. Él le gusta viajar, le encanta, toda la vida vive viajando. Desde chico se creció así. Me gusta viajar a mí. Pero siempre yo viví viajando.
cuando no estaba en una empresa trabajando, siempre viaje. Así crió mi hijo, yo trabajando por mis propios medios, no salario, nada. Viajando, trabajando, así. Está. Está. Y uno ya... Ya se afirma en su trabajo, ya pues. Está fiero, no se puede caminar, che, está fiero. Muy fiero, fiero tiempo, che. No sé pa' mierda. Tejidos, medias, mantas, brazadas. No, por ahora no. No, señor. No. No hay más gente dentro. No. Bueno, gracias.
pues no hay gente, ¿qué vamos a hacer? Esta de hoy. ¿Trazada? Sí, para camas. ¿Y cuánto sale? Este de llama sale 450. Pero no hace, no, a ver, pues tengo que mostrarla. Por eso estamos aquí. ¿Es de una plaza o de plaza dos? Plaza y media. Ah, linda, ¿no? Está linda. ¿Lo saco? ¿Queremos? No, no, no. ¿No, no me compré? No, no, no. Por ahora yo no, pero está linda, él sí. No, pues yo tengo. ¿Sí? Claro. Claro. De tan hermosas cinturas, sí, mucho, estas no son como esas otras. No, estas son de ¿a cuánto las tiene? A 450. Ah, pero eso me mató, 400. ¿Cómo? Pero hoy 450 aquí, señora, y la brasa la tiene para qué año. Claro, sí. ¿Qué? Hoy voy con sí, pero 450. Ahora ya viene la baja, ¿no? Sí. Ay, viene la baja, trato de vender. Sí, sí, sí. Si viene ya los materiales ya están bajando, menos mal que uno ya empezó, ¿no? Mira. Bueno, te voy a dar que pronto va a terminar el sufrimiento, la enfermedad, la vejez y todo. Gracias, señora. Al joven también le da algo. Ajá. Dale al jovencito. Buen día, señor. Buen día, señor. ¿No compra tejidos? ¿Cómo? Tejidos no compra, mantas. No, no compro. Ah. ¿Usted no compra diario? ¿Y cuánto al diario? Un pesito con 50 sale el diario chiquito de Salta. Ah, pero ¿qué tiene de bueno? Da noticias y mucho clasificado como para hacer negocios. Vale un peso con 50, no. Sí. El mismo que vende en la ciudad de Salta, ¿no? Sí, 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 sí. Es el mismo, amigo. ¿Usted de dónde está viniendo? Yo de Sucre, de provincia de Jujuy. ¿De Sucre? ¿Cómo ha hecho para cruzar hasta acá? Y vengo yo con animales, vengo con burritos, vengo yo a grano. Ah. Y de paso vengo a vender mis cosas aquí. Claro. Ah. ¿Esto lo ha hecho usted? Sí, yo lo hago en telar. Después tengo media, eso usted que la familia, punto. Sí, a lo mejor más adelante consigo moneditas para comprar un diario. Bueno. Sí, no puedo leer, está lo único, la vista no me ayuda, o sea, para llevar allá, no traje ni los lentes, yo tengo lentes para leer, claro. Con eso no puedo leer, no puedo leer nada, mal de la vista. Buenas tardes, señor, buenas tardes, ¿no compra medias, mantas, brazadas? Guantes. Guantes también. ¿Saben cómo se llaman los que caminan por la calle? Los que caminan por la calle, no, los otros no caminan. Los que caminan por la calle se llaman zoquetes. ¿Sí? Se llaman zoquetes porque no hay que caminar por la calle. ¿Sí? Ustedes saben que los que caminan por la calle o los que andan por la calle son los autos, ¿sí? Los peatones no deben caminar por la calle. Esos peatones que caminan por la calle son zoquetes. ¿Sí?
Entonces, si ustedes ven los compañeritos de ustedes que van caminando por la calle, le van a gritar así, soquete, soquete. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a caminar por la vereda y vamos a cruzar por la esquina, ¿sí? Nosotros en la esquina, ¿sí? Tenemos unas líneas blancas como esta, ¿sí? Que parecen un pianito, ¿no? Miren, miren que parecen un pianito, ¿ven? Ting, tong, tong, tong. ¿Qué nos querés contar? Del caso ocurrido con Chile. Cuando llegamos a... Bueno, de aquí al ir salimos con unos vecinos, con tropas que ellos llevaban a vender en Chile. Y resulta que le íbamos ayudando hasta la cordillera. Ahí quedaron ellos. Y fuimos nosotros. Seguimos ya con el compañero, nomás con Eugenio. Vamos, ya estamos el último día de jornada que decimos. Llega el papá del vendedor de burros. Llegó y dice, ya dice usted, yo miro los burros, yo tengo los burros que entregar. Dice. Y bueno, le decimos, bueno, yo como todo es bueno. Y bueno, decimos, yo voy a ir esta noche, si tengo los burritos que entregar, voy a ir esta noche y voy a buscar alojamiento allá. Bueno, quedamos con los burros de él y los nuestros. Y él tiene que llegar en Toconao y buscar a dónde vamos a alojar. Y ya tenía que estar esperando el orilla del pueblo. Y nada, llegamos allá, no parece nada. Preguntamos a ellos, dicen que ven un arriero que vayan a presentarse en el retén. Y hemos ido al retén. Y ahí nos han agarrado por contrabandista de burro. Listo. Ustedes son que vienen a vender burro. No, señor, digo, nosotros venimos a hacer aquí un trueque con la gente de aquí. No, traemos tejidos, traemos mercadería. No traemos ninguna cosa para vender burro, ninguna cosa de eso. No, no, no. Ustedes son los que vienen a vender burro. Bueno, ustedes son detenidos aquí, son mandados a Antofagasta, a la cárcel. Y si lo quita todos los burros, se los quema. Listo. Y ya nos han hecho descargar ahí. Y ya también han sentido los del pueblo de Tocolo. Y se ha venido la gente. Que no nos pueden hacer eso. Porque nosotros vamos a hacer trueque con ellos y ellos se lo echan a perder la fruta. ¿Y quién paga eso? No quiso atender nada, nada, nada. El jefe dijo que no, que estos son los vendedores de burro. Y listo, tienen que ir a la cárcel, los burros se los queman, listo. Y le han puteado a la gente de ahí, uff. Cabo, concha de madre, maricón culiao, sapo culiao, huevón, lo decía. No va a morir nunca en Tocama, concha de madre, maricón. Nada, así enojado, digo. Nada, nada, no atendí nada. Bueno, como tenía orden, nos va a llevar, no me han tocado.
Llego a Antofagasta, buscaba el cónsul argentino y no estaba. Estaba un reemplazante y era de ahí, de Chile, así que en vez de favorecerlo, metí más adentro. Lo quería hacer colgar de unas canastas, patas arriba, así. Y después de eso ya nos llevó a la cárcel, cuarto oscuro, entró 3 días. Sin comer, nada, nos llevó a comer, no teníamos plato, así que no teníamos que comer. Después ya a los 3 días ya nos sacó al dormitorio, ya al patio. Ya nos han llevado, ya nos han dejado como libertad, pero ahí cerrado. Pero no nos tenían nada de hacer ejercicio, nada. Sufríamos de hambre porque no teníamos un jarro para recibir el té. No teníamos plato, cuchara para comer. Y siempre nos decían los argentinos culiados. ¿Dónde están los argentinos culiados, concha su madre? Nos decían. Así nos decían, porquería. Después nos llevaron a declaración a él. A los tribunales. Que somos vendedores de burro, que somos vendedores. Esa era la boca de ellos. No, ¿por qué no tú tienes ni un burro para vender? Qué barba. Tenemos mucha preocupación, ¿qué están haciendo los chicos? Y más, ¿cómo habrán sabido ellos? No sabían nada, pues. ¿Qué momento el otro no han hecho esto? Y el otro compañero que era, ni se había preocupado, avisa a la familia y las cosas que lleva hasta ahora me debe. No me ha pagado un 5. Qué gente, ¿no? Pero yo soy bueno, le espero de todo. En fin, Dios verá. Y el montón era como más de 100 kilos de pasa. Más. Me llevó una media llama, 2 corderos y queso como 10 kilos. Quiero decir como 150 kilos, casi 200 kilos de pasa. Y una vez, ya el tiempo, ya, ¿qué todo? Medio año casi. Se metieron a abrir 5 meses. Y un rato están ya llamando al almuerzo ya. Y nos llamaron para salir de libertad. Puh, ¡qué mierda! Salir acá, dejando las cosas. Ay, lo deja, pero no puede salir ya. Cuando uno sale libre, ¿qué los presos? Te tiran agua, te tiran con palos, cajones, balde, lo que vengan, chus, uno, ¿por qué se te quitan las cosas? Menos mal, gracias a Dios, que estaban comiendo las dos. Así que ya, cuando han pasado, han venido corriendo, ya, vamos a salir, el primer porto, ya era cuenta. Así que era jodido. Muy jodido era. Listo. Se acabó la historia.
Yo no sé por qué ni cuándo, yo no sé de dónde venir. Yo no sé de dónde venir. Pobrecita de mí, no para pasar tan tranquilo. ¡Qué rico, chay! Tengo una mula castaña y una yegua color parda. Tengo una mula castaña y una yegua color parda. Para pasar estos campos, llegar hasta la quebrada. Para pasar estos campos y llegar hasta la quebrada. Yo, vamos, 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 Era hermoso. En el camino uno iba y ya están veniendo otros, pues atrás iban, era distraído, pues. Ahora igual para el valle ya no viaja nadie.
Único uno solo. Yo voy y vuelvo, no se ve nada, el camino ya se está terminando de borrar, ya no se sabe los senderos. Hasta la ruta, con la ruta, bueno, ya está bien. Pero todos los senderos de antes borrados ya, ya no se sabe. Antes, se tropa. Por la tarde, en la jornada, ¿qué se dice? Ahora jugamos dos, tres tropas. Otros están yendo, otros volviendo. Bueno, distraído. Yo no preguntaba, ya sabía cómo está el valle, el que está veniendo ya avisaba, ya daba noticias, está bueno, está mal. Ahora quién va a preguntar. ¿La tierra? ¿No?
pobrecita de mi caja, no quiere dar su sonido. Tantos lugares ha ido y nunca ha sido desconocido. Llegado en estas horas de allá de lejos lugar. Llegado en las horas de allá de lejos lugar. No saben cómo he rodado. Saben lo que es andar, no saben lo que es rodado, ni saben lo que es andar. Sí, qué mierda yo. Ya el día que ya no puedo viajar, ya está bastante triste, pues. Claro. Si no, ya salgo. Por ahí reniego, pues me alegro. Bueno, ando de todo. Hoy encuentro gente buena, pues gente mala. Pero no mala, acá siempre buena gente para el valle. Antes la gente vivía de esto, pues, tejido nomás. Qué bárbaro, qué frío está, se va a congelar.
Yo las trabajo eso para entregar nomás, sin carne. Ah, se las llevo para allá, para provincia de Salta, para Cachi, para... A ver esta huevada, ¿cómo está? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No sé. Vamos a ver cómo anda. Está medio mal, pero... que lo lleve una manta de esta. Y venían de ese puesto a salir, me y le teníamos un poco. Y ahora estaría haciendo ahora, pero... Porque es patria en soles, se van donde quieren, están un tiempo a un lado, otro tiempo se van a otro lado. Eso anda donde pueda. Pues ya se juntan con otros burros del campo que no son de... Piar, es cuesta piar. Pero no disparas, se van echando. Casa. Chao.
Ariere, ser un tipo, andar, rodar, recorrer, hacer trueque o realizar a lo que uno consiga su felicidad durante su viaje. Ese es Ariere. Esto, porque aquí es muy simple ahora. Ah. Es sacar que te vaya a cargar. Es que te vaya. María. Ah. Este que te va aquí para que me alivian. Es más cualquier otro. Esto. Pues hoy estamos aquí, mañana no sé qué lugar estamos. Pasó otro lugar ya. Es distraído, pues. ¿Qué no? Está. Thank you.
¡Qué hermoso! Pero, señora, eso es. ¿Cuánto se debe esto? Y ahí se cajoncito de mazorca. Bueno. Sí. ¿Y eso qué es? Estos son de llama. Estos son de llama. ¡Uy, qué hermoso! ¿Cómo hace usted ligerito? Pero, ¿qué va a hacer el... ¿Hace hilo y día y noche? Sí, día y noche. El canasto, trae. Mira, señor. Pues yo quisiera que lleve todo ese maíz. Bueno, vamos a ver cuánto sale. Las 6 cargas de sal son 12 almudos. Pues yo lo siento, chiquito. Dile 3 canastos, ¿qué es un canasto por un...? ¿Una carga de sal? Sí. Bueno. Así, cuando venga me trae el aumento también. Sí, claro. Y mientras vivo me lo monté en mano. Okay. Bueno, eso. Se recortadito. Se cargando cosas que se golpeen, sí, y se lleguen todo. Okay. No más. Pero voy a tratar de cuidar, no sé cómo. ¿Qué pillo? ¿Qué pillo tiene aquí? La gente chica un poquito. No, no, la dos bolsas está con vos. ¿Vengo para ahí y lo traigo, ¿sabes? Bueno. Listo. Chao. Sí, pues. Para acá también pues, van con vehículos de San Antonio, con tejido, pues. Ya si ya venden ya menos precio que vendo yo. Por ahí mi joven, pues, tienen que andar mucho a veces por ahí. Hay gente que necesitan, pues, ahí venden. Muy por muy poco no me conviene vender para mi trabajo y tanto lejos. Está. Es jodido la vida. Pero hay que luchar, ¿qué vamos a hacer? Y ya, ¿qué va a poder hacer también, pia? Ya no va a poder hacer tejido, ya no va a poder viajar, nada, pia, la veje. Ya está feo, ya. ¿Qué no? Los años son como prestaditos. ¿Eh? Thank you.
El asado rodeo ya pirca ya. Está viniendo a casa del concubino y todo con su tropa para ir a separar de ella, traído, juro. Y se mula. Venía con su hijo y su sobrino. Se alargan la tormenta, güey, me han comentado así, ¿viste? Ya venían los changos, venía la mula. Entonces ya será el destino. El Pedro dice que le ha dicho así, que yo vi la mula. Santa Mula no ha caminado ni un kilómetro, ha caminado, pues. ¡Tan! ¡Pum! Al cielo. Los changos han visto. Porque como rodar, que es la mula. Listo, al suelo, dos, jinete. Ahí le paso, mi hijo. Pues yo ya cumplo 3 años aniversario. El Señor Todopoderoso dirigí mi camino y dirigí el camino de la paz y felicidad. El Arcángel San Rafael me acompañe para que vuelva sin daño alguno de alma y cuerpo. Amén. Buenos días a todos, buenos días. Eche el burro. Ya le eche el burro para acá. Aquí no han puesto la bici, alguna cosa, para que no pase nada, si se puede parar. Si no van a pasar acá. ¿Ya me acabo de comer? Sí. A ver, con su plato queda. Tal vez se nos va un bulldoge. No se nos seca la madre tierra. Sí, la próxima va a estar hambriada. ¿Quién es el abuelo? Yo lo primero. Bueno, ahí está. No puedes pasar. Ven. No, pues ya se hace tarde para todo te digo. Paca, rinconcita, viene, no saldrá nadie. No sé cuál puede ser ese lugar, pero cuál anda la más adelante, no sé. No tengo más dicho. Clase, los chascos de aquí, con Silver, ¿ves? No, así no, ya no, para tres patines. Este azulejo, que es que es don Silver, señor. No sé cuál puede ser, pues. ¡Chola! ¡Shta! Esta voz se abre la boca con la cara de San Antonio, ya ves. ¡Madre mía! ¿Y esa parte también es así? ¡No es! ¡Y esta porquería! ¡Yo se lo caga de la patada, la mierda! ¿Tiene la patada? Bueno, joder. Llévese, César, vaya adelante. Anda por el caballo de Oristán. Parió. ¿Qué se llama, va? ¿Qué se llama, va? ¿Qué, Nico? Par. A todo. Esto es una patria de...
¿Cuál? ¡Puta porquería! ¡Bate, vago y mierda! ¡Cuál! ¡Para! ¡Gata! ¡Qué tímpele! ¡Qué bueno! ¡Pas! ¡Mira qué puta madre! ¡Qué bueno! ¿Por qué te puedes meter con piola? ¿Lo picas al lleva, abuelo? No, sí, porque vas a ser mato un pico así, culpa, mátalo. ¿Son qué vas a comprar? Son oscuritos. Son así, por claro, de tu capa, estás en cagado. Digamos, nosotros salimos respetando a la madre tierra, respetando a Dios nuestro Señor, con todo, salimos con nuestra voluntad, con nuestra chaya. Lo que se ofrece, pero creemos que realmente es una cosa útil, porque de la tierra vivimos y la tierra nos come. No así de chico, no, artista de Rosario Lerno. ¡Eso! No así de chico, no, artista de Rosario Lerno. De mi apellido soy Luzco, de mi nombre no me acuerdo. Ayer tarde no muy tarde y en el pueblito y se río. Hoy es un día de, digamos, ¿cómo se puede decir esta una palabra? Es un día especial para hablar o hacer un obsequio a la madre tierra, que yo creo así. Y ese antes mi abuelo me enseñaba así, pues viajo de esta forma. La vida distinta de mis padres que han nacido primero, yo respeto a ellos y quiero ser hasta el fin de mi vida con mis trabajos que me han enseñado mis padres, mi madre, mi tío, quien me crió a mí. Por eso este viaje yo, con mi voluntad, tengo mis animales propios de hoy día, suficientes animales tengo. Que del alto cielo, Dios nuestro Padre, la Virgen María Santísima y la Madre Tierra nos bendiga en todo nuestro camino y llegamos felices a donde tenemos nuestra posibilidad o nuestro destino de llegar. Y punto y buenas tardes a todos. Listo. Se termina. Cuando se va esta tropa me da ganas de llorar. Porque yo me estoy viajando, ¿no? Felipe, yo creo que tiene un poco de aire, pues. Un droga tiene. ¡Vamos! ¡Un Fabio! No, todavía no. ¡Un Fabio! El último quiere decir ya no viaja más nadie. Entonces no es el último. Que yo soy ¿cómo te puedo decir, che? Lo pienso un rato y no puedo, me falta vocabulario. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, ya es claro. Claro, la verdad que ya te quedó el último, De los antecesores, de los antes, quieren ayer, ya todo, ya te quedan. Yo ya no digo nada, igual. La vida que vamos a vivir y no sé hasta cuándo. Entonces, no. Ay, para mí todo es risa. Yo no tengo problema.
Por eso no puedo dedicar una copla directamente, que yo soy el último arriero, ¿no es cierto? Pero menos tiene ya haber otro arriero venir, va a haber otro arriero más, entonces ya no soy el último, pues. ¿Qué no? Yo soy un triste arriero, yo sé manejar animales. Yo soy un triste arriero, yo sé manejar animales. Toditos los años viajo, sin viajar nunca me quedo. ¿Está o no? Pero pinche. Okay.